Pamplona, la vieja Iruña, nombre originario de los primeros pobladores vascones de nuestra noble ciudad. Muchas revueltas, costumbres, lenguas y culturas han pasado por esta ciudad y lejos está la división en que vivía nuestra ciudad con sus tres burgos. En los burgos de San Fermín y San Nicolás, en los cuales principalmente residían francos, y el burgo de la Navarrería, nombre euskérico, en la cual residían los oriundos pobladores de la ciudad. Como capital del viejo reino de Navarra, los jóvenes han constituido el núcleo principal de movimientos sociales, revueltas estudiantiles, insumisos al ejército, movilizaciones obreras y otros acontecimientos de importancia, que de una u otra manera han repercutido con mayor o menor intensidad a la sociedad. Hoy, dentro del siglo XXI, se dice con asiduidad que la juventud está acomodada, que es individualista, poco solidaria, globalizada. Pero realmente, ¿qué opinan ellos y ellas de todo esto? Hemos ido a la calle y les hemos preguntado de varios temas y esto nos han contestado. Las familias, bueno, algunas familias están bastante desestructuradas, sobre todo por la familia, por el trabajo. Porque algunos trabajos pues te exigen estar todo el día y luego hay pues hijos con problemas psicológicos porque no están con sus padres y todo eso. Entonces yo pienso pues que el trabajo se habría que regular un poco. La familia es una de las instituciones o un pilar fundamental en el que se sustenta la sociedad de hoy en día. Por tanto, ha de ser respetada, fomentada, protegida y defendida desde todos los ámbitos. Pues la familia ahora ha cambiado mucho. Sí. Porque ya no es lo mismo. Antes, yo qué sé. Siempre estaban todos juntos, se comunicaban más entre padres e hijos. Y ahora ya no. Están separados. Cada uno va a su bola. Sí. Pero ya un poco la naturaleza, lo que de siempre ha sido una familia, yo creo que ahora ya no lo es. No sé si es para mejor o para peor, pero ya no. A veces se pierde el valor de la familia, se pierde la comunicación en la familia, se pierde la confianza en la familia, bien de hijos a padres, bien de padres a hijos, bien entre los propios hermanos muchas veces, pero precisamente por lo que estoy diciendo, porque cada uno aspira a intentar llegar a sus metas que se pone en la vida y a veces el concepto de solidaridad en el campo comunicativo con la familia queda un poco olvidado, ¿no? Y bajo mi punto de vista sí que es importante y hay que darle prioridad. Ni que sean de esa guitarra una abuela, ni de familias, ni de casuan, beti. Ba, oso gauza guztiei buruz hitz egin izan dugu, ez dugu olako kontrol arazorik izan, arazoak izan ditugunean beti egon gara gurasoekin elkarrekin, haiek ezagit, ba, utzi digute nolabaiteko askatasuna gure kabuz pentsatzeko eta gure kabuz aritzeko, eta beti ba, nik uste behintzat guri helarazi dizkiguten baloreak beti izan direla ba balore aurrerakoiak, gure artean elkarlana, ba, beti arazoi aurre egiteko elkarrekin egon, elkarrekin lagundu eta lagunei eta guztiei ba laguntzea eta hori, ba, denak aurrera ateratzen garela.
Ahora ya se está menos en familia, ¿no? Cada uno, mira, cada uno, pues no sé, tira más por su cuenta, ¿no? Antes se vivía más en familia, ahora ya no. Ahora ya, cuanto puedes, te haces mayor y te largas. Eso también según la familia, según de qué origen sea o según cuál sea su pensamiento, así, o sea, porque hay familias autoritarias en las que el padre manda, y hay otras familias en las que igual los padres y los hijos pactan las cosas, o sea. Está claro que no es lo más habitual, ¿no? Suele ser los padres deciden y los hijos acatan o puertan, ¿no? O sea, pero bueno. No es tanto pues, como antes sentarse todos a cenar juntos y reunirse a ciertas horas, algo que uno va por su lado, ¿no? Y los valores esos, pues igual se han perdido un poco, pero también no sé, se ha ganado en otros como libertad. Bueno, que ha sido hasta hace poco católico, yo creo que he recibido una moral cristiana, pero yo me considero, bueno, la moral es cristiana, pero yo me considero agnóstico, más bien. Religión. Personalmente, yo soy creyente y practicante, aunque sé que hoy en día no está de moda ser cristiana, aunque también soy consciente de que la sociedad de hoy en día carece de valores morales y en concreto de valores cristianos. Que en el tema de la juventud, la religión ahora mismo, por lo menos por la gente que yo conozco y como que son colegas míos, o sea, el tema de la religión como que está bastante olvidado. Yo soy religiosa, pero nunca voy a misa. Ya está. Yo también. Y yo entiendo perfectamente que cada vez sean más los ciudadanos que se sientan más distantes de la iglesia o de la religión, simplemente pues por la política que se lleva a cabo dentro del mundo episcopal. Católico alegría va oso balore atzerako jak defendatu izan dituela, bai gauza guztiekin, ez? Bai eutanasiaren kontuarekin, abortuaren kontuarekin, harreman sexualen kontu guztiekin, eta horregatik jendeak ez duela inolako referentziarik bilatzen, ez du fedean ezer bilatzen, ba fedeak eta religio katolikoak ez diolako ezer aportatzen, ez? La verdad es que yo me considero como la mayoría de los jóvenes católica, no practicante, y creo que la religión es un tema pues que bueno, pertenece a la vida privada de cada uno y que cada uno pues no sé, lo lleva como quiere o como puede. O sea, yo, por ejemplo, soy creyente, ¿no? Pero, o sea, creo a mi modo. Por ejemplo, es que no me gusta ir a misa y tener que escuchar lo que dice una persona que es igual, no estoy... No... Está en la calle contigo viendo sí. Lo que pasa. Yo no soy católico y yo observo, o sea, yo creo que cada persona tiene derecho y me parece igual de buena la visión o la idea que tenga cada persona de lo que es la existencia y el mundo, ¿no? No creo que ninguna sea más válida que la otra. Religión, nada, poco. Cada vez menos, ¿no? Aunque bueno, ahora lo del Papa, lo ponen en la tele y está petado. Habrá que informar a la peña de que, por lo menos, meter esa especie de educación sobre las drogas, de qué uso hay que darle a las drogas, ¿no? O sea, eso también es un puede tema ser que... una forma de evadirte, o una forma de utilización, o simplemente por gusto, ¿no? Ya que gente que se echa una cerveza, y yo me echo la cerveza, y muchas veces me echo la cerveza, y no es porque me vaya a emborrachar la cerveza, sino porque me gusta echarme la cerveza, o... Igual otro porro y no es porque lo me quiero poner morado de porros, o sea, es porque me quiero fumar un porro. Yo creo que, o sea, drogas y drogas, ¿no? O sea, depende, yo qué sé, pues, si un fin de semana, yo qué sé, te fumas un porro o dos, o sea, o tres, pues no es lo mismo que meterse a rayas o yo qué sé, a mí no me parece. Es que hay drogas y drogas. Yo, por ejemplo, o sea, el alcohol, el tabaco y la marihuana, así, pues tampoco las considero drogas tan letales como dicen que son las pastillas o la cocaína o la heroína, que es que yo pienso que esas drogas no sé por qué están ilegalizadas. Yo creo que es por algún dinero negro así del gobierno, porque yo veo que, o sea, prefiero una persona que se fuma un porro el fin de semana que esté toda la semana fumando tabaco. O sea, que igual yo no conozco a nadie que se haya muerto por fumar porros. Hombre, si es muy acabado, sí, no, pero, o sea, no sé. Yo creo que habría que legalizarlas. Pues yo estoy totalmente en contra de las drogas, porque pienso que
que no hacen falta para nada y lo único que hacen es estropear la sociedad. Yo creo que, bueno, hay que, desde los jóvenes, hay que apelar sobre todo a la información, o sea, que un joven sea consciente de qué es lo que se nos ofrece hoy en día, ¿no?, en el mundo de las drogas, cuáles son sus consecuencias, y sobre todo creo que hay que apelar al consumo responsable. Yo creo que lo que está claro es que una de las consecuencias de la droga hoy en día, por ejemplo, en Iruña, en nuestro entorno, ¿no?, o sea, es que la gente más que nunca está metida en las bajeras, sí, apalancado, sí, en esto, o en el sofá, tirados todo el día, o si viven solos en casa todo el día, o luego a las discotecas, o sea que sí, su entorno social, digamos, o el tejido social está como dividido por bajeras, por sitios, por guetos ahí. Lo que dicen los anuncios de la tele, el no famoso que dicen no a las drogas, sé capaz de decir no. Se trata mucho de eso, de establecer una base educativa a todo joven para que sepa decir no y esté, por así decirlo, vacunado a ese tipo de problema, que es mucho más que eso, porque se trata de educar a una persona desde el principio. Las drogas es uno de los problemas fundamentales en los que se enfrentan muchos de los jóvenes, por tanto creo que es necesario hacer campañas mucho más informativas que huyan del carácter paternalista y que enseñen la dureza y la crueldad de esta realidad. Ah, pues la gente cada vez se droga más, ¿no?, y antes, y con menos conocimiento. Eso, a la gente, los chavales empiezan a drogar con 16 años y no tienen ni idea de lo que se meten. Entonces eso deberían informar más, que la gente se drogue no es malo, pero si se drogan con información. O sea, si la gente se droga y sabe lo que le va a pasar, pues muchos no se drogarían. Las drogas no sirven para nada, para destrozar la vida de la gente, para... Y últimamente acá en Navarra están consumiendo la droga, pero no saben el daño que causa. Bueno, las drogas... vemos casos todos los días de drogadicción, ¿no? Que no es siempre... las drogas, hay muchos, no sé, te podría decir ejemplos de, pues por ejemplo, cómo los pueblos africanos utilizan las drogas para hacerse algunos rituales y así. En esos casos no sean casos de drogadicción, ¿no? De problema real con las drogas, es algo que positivo incluso. Pero luego está el otro extremo, ¿no? El extremo que más se vive en las ciudades, que es el de la drogadicción. Entonces, pues según cómo se usen, pues pueden ser buenas o pueden ser malas. Zenbat aldiz salduko digute, ba, narkotrafikoaren aurkako operazioak egon direla, ez dakit zenbat alijo harrapatu dituztela, bai, baino zenbat diru mugitzen da drogaren atzean, eta nora doa diru guzti hori, eta nortzuk jasotzen dute diru guzti hori. Claro, kalean gaizki ikusia dagoena da azkeneko trapitxeroarena dela, kaltearen azkeneko eslaboia eta ziurrenik tontoena izango dela. Porque diru guztia edo diru gehiena eramaten dutenak dira banketxeetan daudenak. Diru hori ez dituzte trafikanteek almohadazpian gordetzen. Diru hori guztia sartzen da banketxeetara eta hori argi eta garbi dago, eta hori boteretxuek badakite, eta hortik ez dute jotzen. Es una forma, bajo mi punto de vista, si se hace un mal uso de ellas, es una forma de dejar a la gente un poquito de lado, ¿no?, inactiva, ¿no? Entonces, bueno, también hay que diferenciar los tipos de drogas, entonces esto es un debate bastante profundo, también estaría el debate de legalizar las drogas sí o no, de qué serviría, para qué serviría. Bueno, yo me quedo un poquito con lo comentado recientemente, ¿no? Es decir, las drogas hay que tener mucho cuidado con ellas, están ahí, hay que saber disfrutarlas bajo mi punto de vista también, pero que todo el mundo sea consciente que sirve o que ayuda para anular muchas veces a la persona como ente personal para poder solidarizarse con los distintos aspectos sociales, políticos que le envuelven, ¿no?, en esta vida. Su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución. De que cuando se nos ofrece un trabajo, se nos ofrece temporal, mal pagado y condicionado a tener luego uno fijo. La gente vive más para trabajar que para vivir, ¿no?
pero es un concepto equivocado, porque marca un poco el devenir de las personas en cuanto a su formación también, y de alguna forma come el tiempo muchas veces, y eso a las personas les encierra un poquito, y si lo unimos al debate de las drogas, pues a poder evadirse con las drogas igual de su situación laboral, ¿no? Muchas veces inestable, muchas veces porque no la encuentra, muchas veces pues porque no le da ni siquiera para vivir, ¿no? No creo que haya habido cambios en este sentido. Es fatal, fatal. Tienes una carrera y no encuentras curro, o sea que... A no ser que estudie arquitectura o algo de eso, medicina, que siempre hace falta, pero el resto no. Por ejemplo, con los trabajos, que siempre dan los trabajos peores, mal pagados, explotados... Bueno, yo creo que... aparte de trabajar, vamos, que en esta vida, si nos la han dado es para que vivamos, ¿no? Aparte de que trabajemos, que tenemos derecho a una parte de nuestra vida y dedicarla a eso, a vivir. Entonces... muchas veces, tanto en el plano de la gente más joven como de los ya más mayores, los currelas, muchas veces esto se olvida y simplemente eres una pila, yo creo, opino, que eres una, como una pila que tiene su capacidad de trabajo y ya está, y no se te valora por nada más que por eso. Las cifras están hablando de que Navarra es una de las comunidades autónomas con mayor índice de empleo, tasas que también se afectan al empleo juvenil, es de las comunidades españolas que más jóvenes trabajan, y ahora el reto que tenemos que afrontar y es que ese empleo pase a ser un empleo estable, un empleo de calidad, y que no, que el acceso al primer empleo que tienen los jóvenes, que quizás es un acceso pues temporal y en algunos momentos pues no es un empleo de la calidad aceptable, llegue a tener los baremos de calidad necesarios, ¿no? Y que sea un empleo estable. Pero lo que sí que es cierto es que en el aspecto de empleo, pues Navarra y Pamplona concretamente también se ha visto beneficiada de las políticas que se han llevado a cabo. Tengo una perspectiva bastante negativa del trabajo desde el punto de vista que creo que los jóvenes tenemos muy pocas oportunidades, ¿no? Yo, sin ir más lejos, soy becaria de investigación y por lo tanto pertenezco al colectivo de los jóvenes que, bueno, trabajan y que en cambio no tienen ningún derecho social reconocido, ¿no? Como becario de investigación no cotizo a la seguridad social y por lo tanto a nivel personal me encuentro en una situación de discriminación que creo que es, vamos, que refleja perfectamente la situación en la que se encuentran el resto de los jóvenes. Hoy por hoy, pues bueno, el paro afecta de manera espectacular a los jóvenes, el 50% de los jóvenes están en situación de desempleo y bueno, creo que es algo con lo que hay que afrontar. Pues yo creo que está un poco crudo porque se necesitan, bueno, hay trabajo, pero la mayoría de la gente no quiere el trabajo que hay porque son demasiadas horas y poco sueldo. Y los trabajos que realmente gustan a la gente pues no se pueden encontrar, son muy difíciles de encontrar. La enseñanza en general, creo que bueno, hoy por hoy se está primando la enseñanza de carácter concertado en detrimento de la enseñanza pública, entonces creo que habría que apostar por una enseñanza pública y de calidad que además pues puede hacer frente pues a todos los cambios sociales que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Como puede ser el fenómeno de la inmigración o bueno, pues a conseguir que los jóvenes salgan preparados pues ante un mundo pues que cada vez más utiliza las nuevas tecnologías, bueno, y en general creo que habría que apostar mucho más por la enseñanza pública de lo que se hace en la actualidad. O por lo menos lo que parece es que los resultados académicos no son tan satisfactorios como podía ser en épocas o en años anteriores, y bueno, los últimos estudios o las últimas encuestas así lo demuestran, y igual el único pero podría ser esa clasificación que se hizo en su día a la hora de aprobar la ESO, ¿no? Un poquito como decir, bueno, los listos por un lado y los que son menos listos por no calificarlos de tonto por otro lado, ¿no? Igual podría ser el único pero bueno, a decir verdad, sí que puede haber un sistema aceptable, un sistema educativo bastante aceptable en ese sentido, si bien es cierto que todos y todas igual tampoco lo compartimos, bien pueda ser por un lado pues, por la falta de recursos a la hora de llevar ese tipo de enseñanzas en euskera o porque de alguna forma hay muchas imposibilidades para que todo el mundo que quiera cursar los estudios que quiera los pueda llevar a la práctica. Pues yo, ¿no?, creo que el gobierno debería dar algo más de dinero a la enseñanza pública
para poder ponernos a nivel de otros países, como pueden ser, yo que sé, Francia o... no sé. Eta Nafarroan ikuste dagoen hezkuntza mailan dagoen arazo larrienetako bat da, ba ikasle batzuengan egiten den diskriminazioa, ba eremu batean edo bestean bizitzeagatik, eh? Ba adibidez Herriberaldean bizi diren umeak eta euskaraz ikasteko kriston zailtasunak izaten dituzte, baita Nafarroan ere. Osa baita ba, beste eremuetan ere, behintzat mistoan ere arazoak izaten dituzte, hori ikusi dugu ba, errotxapea duzuan batxilarrentzat ba, ikastetxearekin egondako ba, mobila guztiak ere. Eta hori, ba, zonalde batean bizitzea gatik ez dutela eskubiderik euskeraz ikasteko eta semiklandestinitatean bizirela. Queremos una enseñanza de calidad, adaptada al mercado laboral y que haga hincapié en el esfuerzo y que huya de la cultura de la vagancia y que fomente materias tan importantes como pueden ser las lenguas extranjeras o nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la universidad yo creo que debían fomentar un poco la enseñanza de euskera porque, o sea, encima que es una lengua que se está muriendo poco a poco, pues la gente que sabe, pues que vaya fomentando y estudiando y expandiendo la lengua. Yo creo también que tendría que haber más ayudas porque, no sé, mucha gente se le niegan, aunque, o sea, pueden tener buen nivel económico, pero pueden tener otros problemas y así. Y también, luego, pues, por ejemplo, no sé, en los colegios públicos y los privados, no sé, me parece que en los públicos imparten mejor educación, porque aparte los profesores entran por oposiciones y en los privados, pues parece que hay bastantes enchufes y así, y mucha gente se confunde porque piensan que hay más educación en los privados que en los públicos, pero no es verdad. Un niño sale mucho mejor educado en un público, ¿no? Y hay muchos tópicos sobre eso. Bueno, pues yo no estudié aquí en el colegio, pero vamos, la universidad yo creo que está muy mal en toda España, porque se da demasiada teoría, demasiada poca práctica. O sea, no sabemos nada, luego cuando acabamos no tenemos ni idea lo que pasa. El colegio está bien. El colegio está bien porque más o menos sabes a dónde quieres ir, pero tampoco... Que la enseñanza tendría que responder a unas necesidades de las personas, ¿no? O sea, la enseñanza tiene que hacer eso, enseñar. Enseñar significa ayudar a una persona o darle los medios para conseguir pues, unos fines, ¿no? Como quien dice, unos medios que no dispone. Y en realidad opino que muchas veces, o por cómo se ha llevado, o cómo... no sé cómo decirlo, que actualmente a muchas personas no les llegan, o sea, no se les dan los medios como para llegar a esos fines. No solo a las personas que no tienen pues, dinero para acceder a esos estudios, sino también a las propias personas que los tienen, que no sea la respuesta a sus necesidades. Por eso, bueno, si tuviera que hacer un balance, ahora mismo, o por mi experiencia, diría que no... no me llega. Botas y tirantes, y hostias en el pub, cabezas rapadas, gritas ¡ay, ay, ay! Es un problema más que concreto, vamos a denominarlo abstracto, puesto que es algo que no se puede medir incluso a la hora de intentar aplicar políticas en ese sentido, ¿no? Yo creo que la mejor política es intentar evitarse esos comentarios racistas que muchas veces están en boca de todos, ¿no? Es decir, joder, es que estos vienen aquí y parece que nos quitan el trabajo, ¿no? Estos vienen aquí y se apoderan de los parques. Bueno, sí, hay que entender que son culturas completamente distintas. Ellos tienen que entender que la cultura que hay aquí es distinta también y por lo tanto deberían de hacer un esfuerzo e intentar un poco adaptarse en ese sentido, ¿no? Yo creo que algunos los consiguen y algunos no, pero bueno, tampoco creo que sea un problema nuevo, pero sí que de alguna forma está en boca de todos porque es una problemática mayor que igual hace 10 años, ¿no? Pues que somos bastante racistas, que viene mucha peña de fuera, pero la gente sigue barriendo para casa. Cuando uno de fuera ya le mira con los ojos o se le favorece el de aquí, está claro. Aunque luego digamos todos que somos muy... que no es así. Yo qué sé, con lo que hay inmigrantes, hay gente que viene y se va y se integra y se integra con la gente de aquí de puta madre y lo que pasa es que hay muchos inmigrantes, por ejemplo los ecuatorianos así, que vienen igual y no es que nos integren, es que no se acaban de integrar porque
O sea, se juntan, todas sus relaciones son ellos. Y no sé qué, que si las pandillas, que si, o sea, vienen sí. de un ambiente totalmente diferente, de barrios. Ez da, nik uste delinkuentziak ez duela ba, azalaren kolorerik, ez, esaten den bezala. Ba, delinkuentziak daukana da, atzean daukadana da, sistemaren ezintasuna, eta azken finean, olako irtenbideak bilatzen dituztenak, izaten direla gizarteak eta sistemak baztertutako pertsonak, ez? Yo no soy racista y me parece, o sea, la gente que, o sea, que tiene que venir de aquí porque piensan que están mejor aquí, pues yo los apoyo. Bueno, yo a mí no me importan los inmigrantes porque sé que, o sea, a pesar de que no tendría que ser así, trabajan en los peores trabajos que aquí, los que estamos aquí, los que no los queremos hacer, o por ejemplo en el campo o cuidando niños sí. y así, y encima pues aquí la natalidad. Luego nos quejamos de que nos roban el trabajo, pues es que, o sea, muchas veces tienen que coger lo que, o sea, nosotros desechamos porque ya. No. Pues, que el mundo es de todos, ¿no? A nadie, no sé. Yo creo que igual que nosotros podemos ir en 1490 y tantos a América, ellos pueden venir ahora aquí. Por las mismas razones, porque no hay ningún problema. Esto no creo que haya una raza asignada a una parte del mundo. Creo que todo el mundo es de todos. Ahora en Navarra hay muchos inmigrantes y que la gente cada vez acepta menos que vengan más. Y que hay siempre muchas peleas entre españoles y inmigrantes. Pero que Pamplona ha cambiado su estructura demográfica en cuestión de 8 o 10 años, ¿no? Como mucho. O sea, en 5 años vemos que, bueno, Pamplona va adquiriendo nuevos colores, una mezcla que, pues, que es muy interesante y que creo que hay que enfocarla como una forma de enriquecimiento. Creo que Pamplona en general no muestra actitudes racistas, pero sí que, sobre todo la gente joven, no creo que seamos racistas, creo que somos muy tolerantes respecto a la población inmigrante. Bueno, es cierto que en los últimos años se ha producido un movimiento importante de inmigración hacia nuestro país, hacia España y hacia Navarra. Hay que estar trabajando y hay que buscar puntos de encuentro interculturales para que busquemos la integración de estas personas que vienen a nuestra comunidad, que vienen a nuestras ciudades y sobre todo pensando en los jóvenes. Implicarles en los problemas y en las soluciones de la sociedad y hacer una concienciación y una sensibilización para que el racismo o la xenofobia no vaya en incremento, ¿no? Aquí en el norte mal, en el sur mejor. Y en el resto de Europa todavía mejor. No, pues igual que la familia, más o menos se va soltando todo, ¿no? A veces más progresista. Yo creo que, o sea, estamos un poco presionados, ¿no? Con eso de la sexualidad. Y sobre todo con eso de que, también del aspecto de estar delgada, porque si no igual no tienes novio, o sea, esas cosas. Bueno, pues creo que es una de las cosas más gratificantes que tenemos en la vida, pero creo que en los jóvenes es importante apelar también, pues eso, a la responsabilidad, ¿no? A explicar cuáles son los métodos anticonceptivos, ¿no? Qué es lo que te puede pasar si no utilizas precauciones y creo, pues bueno, que en todo esto la mejor garantía de éxito es la precaución, ¿no? Entonces, la precaución, bueno, prevención, mejor dicho, no precaución, sino prevención. Entonces, pues creo que hay que reconocer que todos vivimos nuestra sexualidad como queremos, pero siempre pues con garantías de protección. No sé, yo creo que muchas veces son miedos, yo creo que muchas veces se tiene que ver también con la educación a la hora de formar a las personas, de muchas veces nos cohibimos nosotros mismos y no somos naturales, y muchas veces parece que el sexo está muy predeterminado, ¿no? Parece que tiene unos límites muy establecidos en esta sociedad y si te sales de esos límites, como que incluso puedes estar mal visto por parte de la sociedad. El hecho de practicar relaciones sexuales, ya sea con asiduidad o ya sea esporádicamente, no tiene que influir en ciertos otros problemas que son mucho más sociológicos y mucho más importantes. Deberíamos tener mucho más
deben estar mucho más concienciados en lo que es el problema del preservativo, el problema del SIDA e incluso problemas de tipo de ETS. Los jóvenes sí que aquí se ha podido dar una evolución en el sentido de que los jóvenes actuales en Pamplona y en Navarra tienen un contacto con la sexualidad mucho antes que lo que podían tener los jóvenes de Pamplona hace 10 años, 15 años, y aquí pues bueno, lo que sí que tenemos que trabajar es en la concienciación de, y los jóvenes tienen que ser responsables en sus hábitos y hacer un llamamiento a la responsabilidad para evitar de esa manera pues posibles contagios de enfermedades, embarazos no deseados, es decir, que al final los jóvenes tienen entre sus manos y tienen en juego muchas cosas cuando se plantean pues mantener, por ejemplo, relaciones sexuales. No puedes pasar, pero yo ahora mismo paso los políticos y paso mogollón, o sea, es que tendré mis ideas políticas o como queréis llamarlas, mi ideología o lo que sea, pero pues es que yo de los políticos paso, o sea, es que para mí los políticos es el mono de feria que lleva la chapa de UPN, Izquierda Unida o lo que sea, o me da igual qué partido sea, o sea, es el mono de feria que sale en un mitin político y porque vamos a ganar, porque vamos a hacer esto, porque va a haber más vivienda, sí, ya, menos paro, que consigue no poder, sé qué, eres... no sé cuánto, al final son todo, son ladridos, o sea, es que no son nada, o sea, no significan nada. Los políticos piensan que, bueno, que mienten más que hablan, ¿no? La verdad es que el PP y el PSOE no es que me caigan muy bien, la verdad, pero bueno, no sé, tampoco voy a opinar. Ya sea el presidente del gobierno, ya sea el consejero de educación, diga por un... se le cruza el cable y diga, bueno, a partir de ahora está prohibido salir de farra los viernes a la noche. Entonces los jóvenes supongo que ya pensarían, oh, coño, esto es una decisión política, la política tiene importancia. ¿Qué pasaría si un político, el político de turno, decidiese que no se puede beber alcohol? Coño. Es otra decisión que los jóvenes tomarían desde el punto de vista en plan, la política tiene mucha importancia. Democracia va a empezar, no existe, ¿no? Y menos aquí. Y así de claro está. Mientras se legalizan partidos políticos, no puede haber democracia, pero en ningún lado. Los jóvenes tienen una visión de la política como algo que no sirve para nada, que es algo lejano. No hay una implicación por parte de los jóvenes como se podía dar en años anteriores, sobre todo los años de la transición en España. Los jóvenes no ven la política como un campo de participación, ¿no? Y la política, pues sobre todo en el plano de los jóvenes, es muy importante, porque es una vía que nos permite plantear soluciones a problemas que nos afectan, como puede ser la vivienda, el empleo o la educación, ¿no? Entonces la política es una vía de plantear soluciones, de plantear alternativas, y quién mejor para plantear las alternativas y las soluciones a los jóvenes que los propios jóvenes. Mira, yo cuando me suelen hacer esa pregunta siempre respondo con una frase de Martin Luther King, que decía que cuando recordemos la historia, lo más grave no nos parecerán las fechorías de los malvados, sino el silencio de las buenas personas, ¿no? Entonces creo que la política es el medio fundamental para romper ese silencio y para actuar, es el elemento para transformar la sociedad, para avanzar en positivo, ¿no? Entonces creo que es fundamental realizar un ejercicio de compromiso y para mí la política es eso, compromiso. Compromiso con algo con lo que crees y compromiso por transformar la sociedad y cambiar pues las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Aquí, no sé, con el gobierno del Sanz y así hay mucha represión contra el euskera y todo tipo, o sea, todo relacionado con él. Y no sé, yo creo que la situación está andando un poco mal. Además, el gobierno de antes se preocupaba mucho de, o sea, de ETA y eso, y no miraba a otros problemas. Sí, encima relacionan aquí todo lo vasco con ETA. Eso a mí no me gusta nada, porque no es verdad. O sea, yo qué sé, yo me siento vasca y no soy de ETA. La política creo que en parte sirve, pero en parte tampoco sirve para nada. Porque hace al final lo que quedan los políticos. No piensan en el pueblo ni en la gente, sino en ellos, en ganar dinero y en sus cosas. Pero también a... ¿cuál es? No me acuerdo qué partido fue, pero que ayudó a los migrantes a conseguir papel. Es que la política pues sí es necesaria, está claro, ¿no? Alguien tiene que llevar el país, pero
pero que son todos unos cacos, está claro también. Iraultzaile batek esaten zuen moduan, ba, demokraziak izan behar duela ordezkatzailea baino parte hartzaileago, ez? Nik uste jendeak benetan sistemarekiko atxekimendua emateko eta sistemarekin identifikatzeko egon behar duela boteregunetatik askoz hurbilago, jendeari sentiarazi behar zaio, gonbidatu behar zaio parte hartzera erabaki politikoetan eta sentiarazi behar zaio ba benetan bere iritziak kontutan hartua izaten dela, eh? Aquí en Iruña mismamente, o sea, desde que está UPN a saco con CDN, nos hemos quedado sin chonda, o sea, cosas reales, ¿eh? Sin San Fermín, sin chonda, sin jayas de los barrios. Sin Gasteches, o sea, que nos están quitando todos. También está ahí, o sea, es que más que nada es el partido que está en el gobierno. Es cierto que es una tierra en donde ha existido mucha represión, en donde ha habido muchas vulneraciones de derechos civiles y políticos. Entonces, bueno, la reconciliación necesita de tiempo y el tiempo necesita de un periodo negociador. Por lo tanto, yo en ese sentido soy optimista y pienso que es vivir en una Euskal Herria en paz y basar en una justicia social digna para todos, ¿no? Está demostrado hoy en día, tanto aquí, en esta zona del mundo, como en el mundo en general, que no, la política, en tanto en cuanto se supone que es un medio para solucionar las cosas con las palabras, ¿no? Pero para solucionarlas, o sea, no solo para hablar, creo que no sirve, porque no soluciona. Necesita trabajo, yo qué sé, más estudios que, no sé. O sea, alternativas de vivienda para la juventud, dadas por instituciones, gobiernos o lo que le quieras llamar al ayuntamiento, o sea, no hay nada. Tú te pillas una vivienda siendo joven y te puedes hipotecar para toda la vida, ¿no? Que es lo que quiere. Tiempo y dinero. Cuanto más tiempo y más dinero, mejor, más feliz. No sé, que la vivienda también es muy cara, es muy difícil acceder a un piso. Encima hay muchas viviendas desocupadas que no las utiliza nadie y luego, yo que sé, dicen las ocupas, pero que es una vivienda que no utiliza nadie, o sea, terreno, y mucha gente no puede hacer una vivienda y viviendo en malas condiciones, viviendo en sus casazas, nada, pues eso. Y luego también... Yo creo que está mal repartido las cosas. La iglesia, vamos, tiene unas 6.000 viviendas y fácilmente 5.950 están vacías, ¿no? Ya. Un poco... ¿De qué queremos los jóvenes? Pues igual ni lo sabemos, ¿no? No sé, intentar ser felices. Los jóvenes necesitamos muchas cosas. Necesitamos, en primer lugar, también que nos den una oportunidad para demostrar lo que valemos. Creo que hoy por hoy se habla mucho de los jóvenes apelando, pues bueno, ciertos valores que, con los que yo no me siento reflejada. Pues muchas veces vemos que se habla de los jóvenes como si mantuviésemos una actitud pasota, ¿no? Que pasamos de todo, que lo que queremos es vivir bien sin preocupaciones, y creo que esa no es la realidad. Pienso que lo que le hace falta a esta juventud es más autogestión, más autoorganización para saber autogestionarse bien, y que esa autogestión sea un beneficio para toda la gente joven en esta sociedad, ¿no? En donde en ese punto de encuentro puedas realizar o puedas llevar a cabo mil y una actividades que en un bar o que un bar a día de hoy no te las ofrece, ¿no? Está claro que hay una represión por parte del ayuntamiento, en su conjunto por parte del sistema denominado de derecho, de que este tipo de autogestión o de autoorganizarse lo denominan como peligroso incluso contra el sistema, ¿no? Cuando no debería ser así, debería ser un valor más enriquecedor de lo que es la juventud. Bata etxe bizitzarena, zergatik, ba, geroz eta ba, espekulazio maila handiagoak ematen direlako, etxe bizitzen prezioen igoera etengabea ematen ari delako, beti saltzen digute espekulazioak bera egingo duela eta prezioak egingo dutela bera, baina
urtero-urtero ikusten dugu gorakadoa zela, ez? Eta problematika horrek zer suposatzen duen gaur egungo gazte batentzat? Gurasoen etxean bizitzera behartuta ikusten duela burua, bere burua gazte batek, ez? Ia 30 urte betetzen dituen arte, eta gero zer egiten du bizitzarekin gazte horrek? Behintzat etxe bizitza propietatean izan nahi badu, bere bizitza guztia edo bizitzako 30 urte hipotekatu. La juventud parece ser que no necesita nada, ¿no? La gente opina, o la gente mayor piensa que los jóvenes pues son pasotas, que los jóvenes lo tienen hoy en día, lo tienen todo. No es como cuando ellos eran jóvenes que tenían, pues no tenían empleo, no tenían vivienda. Y actualmente pues los jóvenes lo que necesitan es que se siga trabajando en el campo de los jóvenes, que desde las instituciones como los ayuntamientos y como es el caso del Ayuntamiento de Pamplona, se trabaja en políticas de juventud, en planes de juventud que permitan el acceso a un primer empleo, que permitan el acceso a una vivienda digna y sobre todo que se planteen alternativas de ocio y campañas de educación para fomentar pues, la participación de los jóvenes en la sociedad y sobre todo pues, que sea una juventud sana. Pues la juventud no tenemos que ser un mero actor de lo que sucede en la sociedad, porque tenemos que ser protagonistas de las decisiones que se toman y además no solamente somos una parte del futuro, sino que somos una parte esencial del presente. Pues necesita pues, más ayudas a conseguir pisos de protección oficial y eso. Porque en el trabajo. Los migrantes a veces no tienen dónde vivir y necesitan un poco de ayuda de los pisos. En los pisos, en el trabajo, en más información para que tenga más cuidado en hacer las cosas. Cuando se nos ofrece una vivienda, se nos ofrece una vivienda con una hipoteca igual hasta de 60 años. ¿A dónde vas con 60 años de hipoteca? No vas a poder tener... No...